queridas amigas y amigos. Hoy vamos a hablar de los chiringuitos de Málaga, o mejor dicho, de los merenderos. ¿Cómo se dice? ¿Chiringuitos o merenderos? Ya lo verán. Pero antes vamos a escuchar el saludo de un gran artista, de un gran músico, de una gran persona como es el Koala, que un saludo que hace a todos sus admiradores a través de las redes sociales. ¡Hey, chavales! Un beso a todos los amigos de las redes sociales. Gracias por seguirme. ¡Feliz verano a todos! Al campo me fui. Al campo me fui. Aire de la sierra, olivos y almendros. Y aquí soy feliz. Al campo me fui. Bien, pues los que somos malagueños y hemos nacido aquí en Málaga, llevamos muchos años en Málaga, nos acordamos que entonces, en nuestra infancia, no se hablaba de chiringuitos, se hablaba de merenderos. Merenderos es una palabra, pues como dice su palabra, es donde se va, digamos, a merendar, a comer. Y es lo que había en los bordes de los paseos marítimos de entonces, que no había paseo marítimo, pero en los bordes de la playa se ponían una serie de instalaciones, muchas veces en precario, y se llamaba aquello merendero. Recordarán ustedes el merendero Casa Pedro, que luego fue restaurante Casa Pedro, el merendero Antonio Martín, del que ahora hablaremos, que después fue también restaurante Antonio Martín, y otros muchos más. La palabra chiringuito se recoge en el diccionario de la lengua española en el año 1983 y se le da como denominación chorrito menudo. Nosotros diríamos una miguita líquido o una mititilla de líquido, pero la RAE dice chorrito, o chorro menudo. Bien, resulta que esta palabra de chiringuito viene de chiringo. Chiringo era en el siglo XIX, era como hacían el café en los cafetales de Cuba, aquellos trabajadores que se dedicaban a cultivar el café, y cuando tenían un momento de descanso, pues se hacían su café a modo de, como decían ellos, chiringo. El chiringo era, cogían lo que nosotros decimos cuando hacemos el café, que hacemos un café de pucherete. Bueno, pues ellos hacían ese café de pucherete, lo hacían allí en la misma plantación, y luego cogían una media y echaban el líquido y lo colaban con la media, y el chorrito que salía era el chiringo. Luego esto se crearon una serie de establecimientos también muy cutres, muy en precario, que a los que llamaron chiringuitos, y de ahí viene la palabra chiringuitos. Hay que decir que el periodista madrileño don César González Ruano, famoso periodista, a principios de siglo, en 1913, estuvo de vacaciones o de trabajo, estuvo en Sitges y escribió por primera vez la palabra chiringuito, que por lo menos que se conozca, ¿no? Él escribió en una de sus crónicas que estaba trabajando allí por la mañana, se ponía a trabajar en un chiringuito que había junto a la playa. A partir de ahí ya a algunos se le quedó la palabra de chiringuito y la utilizó como pudo. Pero no fue hasta 1983 en que el
muy conocido, Georgie Dan, que todos los conocemos, pues sacó aquella publicación tan famosa de El Chiringuito. El Chiringuito, El Chiringuito, El Chiringuito, El Chiringuito. Yo tengo un chiringuito a orillas de la playa, lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. El Chiringuito, El Chiringuito, El Chiringuito, El Chiringuito. Las chicas en verano no pisan ni cocinan, se ponen como locas si prueban mi sardina. El Chiringuito, El Chiringuito, El Chiringuito, El Chiringuito. Y a partir de ahí, pues muchos comenzaron a hablar de los merenderos, de los muchos merenderos que había ya en la, a lo largo de la línea de playa de la Costa del Sol, pues ya empezaron a llamarlos chiringuitos en vez de merendero. Para mí, chiringuito es una palabra, digamos que despectiva, y merendero pues tiene un halo romántico que a mí particularmente me gusta más. De modo que, bueno, cada uno que lo interprete como quiera, pero creo que los que queremos Málaga y esto, pues debíamos apostar por lo nuestro y seguirle llamando merenderos. Y como merendero vamos a hablar hoy de un merendero que fue muy famoso, que fue el merendero La Coral. La Coral, que llevaba el nombre de su propietaria, Doña Coral. Y digamos que más que merendero, entonces cuando se fundó, era un simple aguaucho hecho de cañas, palos y lo que pudieron, en aquel barrio deprimido de la Malagueta. Doña Coral instaló allí aquel puesto de bebidas y lo único que ella daba allí era pues el vino y unas tapitas de almejas. Fíjense que las almejas pues era lo más barato que había entonces, de ahí lo del barrio de Chupitira, chupa y tira las almejas, ella se dedicó a eso. Pero un día ocurrió de que en aquel barrio bastante deprimido de la Malagueta, pues una familia les pidió que a ver si podían organizar una comida para celebrar, no sé si fue un bautizo, fue una boda o fue una comunión, lo que fuera. La cuestión es que le pidieron a ver si podía organizar para que sus invitados fueran allí a comer. Y Doña Coral pues decidió pues que sí, que ella iba a montar allí una comida. Parece ser que la comida fue un arroz amarillo, como se decía entonces. Hoy ya no decimos amarillo porque ya lleva muchos colores, porque tenemos más cosas que echarle al arroz. Antiguamente eran arroces viudos que se le echaba poquito porque había poquito que echarle. Bueno, pues el Doña Coral se encontró con que su establecimiento pues ni disponía de vasos, ni de platos, ni de cucharas, o sea, no tenía, vamos, ni cacerolas para hacer el arroz, ni paelleras, nada. Entonces se le ocurrió pedirlo, que creo que fue, no estoy muy seguro, pero creo que fue al Hotel Príncipe de Asturias, que hoy es el Hotel Miramar, para que le prestaran unos vasos, la cubertería y los enseres de cocina y tal, para hacer frente a esa comida que ellos iban a preparar. Y así fue. Aquello surgió muy bien. Y ya Doña Coral, muy contenta por lo bien que había resultado aquello, pues con 25 pesetas, 25 pesetas y un saquito de almejas, decidió comenzar ya hacer que aquel establecimiento pasara de ser un simple aguaucho a hacer ya algo con más categoría, que podría hacer ya el merendero. Y así fue, ya empezaron a funcionar y estuvieron funcionando, pues ha sido Antonio Martín uno de los restaurantes más emblemáticos que ha tenido Málaga o que tiene Málaga, y que por allí han pasado pues prácticamente
todos los artistas que han venido a Málaga, cantantes, actores, músicos, todos los artistas han pasado allí. De hecho, se sabe que, entre otros, estuvo por allí la hija de Hemingway, o por ejemplo el célebre actor Anthony King. O sea que Antonio Martín ha sido uno de nuestros más célebres merenderos de aquella época. Hay una anécdota que se cuenta, y es que dicen que, aunque se apunta que fue Alfonso XII, yo casi diría que fue Alfonso XIII, pero bueno, ahí tengo esa duda, que Alfonso XIII, un día que vino aquí a Málaga, pues allí a la puerta del hotel, del merendero Antonio Martín, empezaron a llegar policías a caballo y tal, y se formó allí un jaleo muy grande. Los propietarios del restaurante, que no sabían qué estaba pasando, temían que algo le estaban haciendo mal y que venía la policía. No sabían qué estaba pasando, hasta que se enteraron de que era que el rey Alfonso XII o XIII, no recuerdo bien, iba a ir allí a este restaurante allí a comer. Entonces, porque le habían dicho que allí se comían muy buenos chanquetes, y el rey no lo había probado nunca. Entonces llegaron allí con su comitiva y tal, todos se sentaron allí a la mesa a comer, y cuando le pusieron al rey aquel plato de chanquetes, el rey cogió el tenedor y miró a los chanquetes, aquellos diminutos pececillos, y no sabía cómo entrarle a matar a aquellos chanquetes. Es decir, no sabía cómo comerse aquellos chanquetes, porque eran sumamente pequeños. Entonces el propietario del restaurante entonces cogió un plato con chanquetes, se acercó a su majestad y le dijo: majestad, apuñadito, que se comían los chanquetes a puñaditos. El monarca le hizo aquello mucha gracia y empezó a comérselos con gran deleite aquellos chanquetes. Hay que decir que después Antonio Martín fue proveedor de chanquetes y boquerones victorianos de la Casa Real durante mucho tiempo. Pero también hay otra anécdota, que esto sí sé yo que fue Alfonso XII, porque fue Alfonso XII que vino, saben ustedes que en el año 1884 Málaga sufrió una gran debacle a consecuencia de aquel tremendo terremoto que se produjo y que tuvo, en Alhama de Granada, tuvo su epicentro y Periana, y Málaga quedó devastada, cayeron muchos edificios, fue una cosa tremenda. Y el rey vino, Alfonso XII vino a ver los daños que aquí se habían causado. Y bueno, estuvieron haciendo todo lo que tuvieron que hacer, y a la hora de comer decidieron que el rey, que había escuchado hablar de los espetones, famosos espetones malagueños de sardinas, pues que quería comer espetones de sardinas. Y sin dudarlo dos veces se lo llevaron a un bar, a un merendero que había en las playas de El Palo. Hoy aquellas playas se llaman las playas del Deo. Fíjense, las playas del Deo, que es justamente donde hoy está ubicado el restaurante El Tintero, antiguamente El Chanquete, y anteriormente este restaurante que estamos haciendo alusión. Entonces el rey se sentó allí, le pusieron los espetos y le pusieron de todo, los cubiertos, que eso, porque claro, era el rey, había que ponérselo aquello bien puesto. Y cuando el rey vio aquellas sardinas, pues tampoco sabía cómo meterle mano. Y el dueño del bar se acercó a él, igual que hizo después haría el de Antonio Martín, cogió una sardina, la cogió de la colita y de la cabeza y
metiéndole la boca y dándole el bocadito a la sardina, le dijo: Majestad, con los dedos, con los dedos. De ahí lo de la playa del dedo. Sobre el restaurante, el merendero Antonio Martín, encontramos un escrito realizado por Walter Starkey, que es era un irlandés, un escritor irlandés, el pobre, un sin gracia, ¿para qué vamos a decir? Era un sin gracia por las cosas que dijo de nosotros y lo mal que se portó con nosotros. Hay que decir que este hombre vino a Málaga, prácticamente llegó sin dinero y fue alojado en la calle 7 Revuelta, lo que hoy conocemos como la Plaza de las Flores, y allí estuvo este hombre acogido gratuitamente por una familia humilde que, cuando vio pues su penosa situación, lo acogió con ellos, le dio de comer de lo poco que ellos tenían y le dio alojamiento mientras este hombre pues mejorase de fortuna. Este hombre, por las circunstancias que fueran, pues no tenía un duro, hasta que un día desde Irlanda le mandaron un cheque y él, al cobrarlo, pues obviamente se puso muy contento. Pero fíjense lo que dejó escrito, es que, ya digo, era un hombre, no sé cómo escribía porque no he leído mucho de él, pero un sin gracia era seguro. Decía: No obstante, aquel día me amparó mi ángel de la guarda. Por la mañana recibí una carta de mi casa con un cheque e inmediatamente dejé el truculento barrio, entiendo que es el barrio de las Siete Revueltas, y me trasladé a un hotel frente al mar. También entiendo que un hotel frente al mar en aquella época podía ser simplemente el Hotel Miramar, que era era de lo más lujoso que había. Yendo a comer al famoso merendero, aquí habla de merendero, de Antonio Martín, donde me obsequié con langostinos, cangrejos y una suculenta sopa de pescado, además de langosta. Es decir, y más cosas que dijo del barrio y de los que lo habían acogido y tal, que bueno, pues este hombre, pues aquí la verdaderamente se lució. Y bueno, yo con esto simplemente he querido dar un pequeño repaso, una pequeña referencia de cosas que se están perdiendo, y una de las cosas es este término de merendero, que para mí me evoca muchos recuerdos y muchos momentos muy bonitos vividos con mi familia. Merenderos donde incluso, merenderos de la playa, donde íbamos y mi madre solía llevarse la comida era tortillas de patata, filete empanado, y luego sacábamos allí en la mesa, poníamos la comida porque estaba permitido que nos lleváramos la comida, y el del bar, el del merendero, lo único que hacía era que nos vendía las bebidas. Son cosas que algunos de ustedes ya recordarán, porque eso lo hacíamos todos, pero que ya se ha perdido, y ahora se vive de una manera más aséptica, más moderna, somos más exigentes, ya la cosa ha cambiado, como va cambiando la vida. Así que espero que os haya gustado, y si es así, como siempre os digo, me repito mucho, dedito para arriba si os ha gustado, que nos ayuda, y así sabemos qué temas os gustan más que otros. Y si podéis, pues mandárselo, a reenviarle este vídeo a vuestros amigos, y nada más, nos vemos la semana que viene.